nada, un placer de nuevo tenerlos acá. Espero que hayan disfrutado un increíble fin de semana. Un circuito enduro de verdad, muy duro, durísimo. Mucho barro, mucha trepada, lo van a ver a través de tus imágenes. Agradecer a los pilotos, 140 pilotos hoy, impresionante Leo. Un poco de lluvia, barro, piedra, todos los ingredientes. Y la verdad, los pilotos tienen anécdota para el próximo mes entero. Llegó la alegría del Enduro Nacional, uno de los circuitos más lindos del Enduro Nacional, circuito de Santa Elena. Y acá ves el entorno y, como dicen mis amigos, furgas, todo para ellos. Honda es Honda. La verdad que se puso a llover en la mitad y se hizo muy complicado, más la humedad, más la lluvia. Se hizo súper complicado el pasar, mucha gente trancada, muchos lugares que había que esperar, pero bueno, estas carreras son así, la humedad y la piedra no son compatibles, así que hay que luchar mucho. Muy buena, agotadora, muy, muy dura. Pero bueno, muchas gracias. Pero bueno, la cumplimos y vamos a ver los números ahora, pero creo que no me fue muy mal. ¿Qué categoría estabas? Master C. ¿Y con qué moto corres? Más 60, CRF 230. La moto ideal para este terreno, para este circuito. Y descansar un ratito, saludar a la patrona que me acompañó hoy. Y mirá, disfrutar de esto porque, como decía el loco Luis el otro día en Tranquera, es mentira que disfrutás en la carrera, las pelotas. Disfrutás después con los cuentos y te pasé, que esto y el otro. Ahí disfrutás. Y bueno, nada, feliz de haber podido terminar.
Juanchi Fernández de los Crunchy Manija con el Willy acá. Impresionante, todo. Niebla, 100% humedad, salió el sol, después garubó. Terminado, todo. Estamos vivos. Se empezó a variar y empezó a mojarse de vuelta. Mortal, impresionante, buena la pista. La bajada es húmeda y los tapones de tránsito por allá, había una piedra dura, repatinosa, que se trancaban 10, 15, 12 motos y había que esperar un poco. Pero divina, de las mejores pistas del país. ¿De dónde son ustedes? De Montevideo, Canelones. Somos compañeros, empezamos en esto juntos hace un año. De los Crazy Manija, hoy somos como 25 motos largando en el enduro, una barra de amigos que corremos para divertirnos y para pasar el buen momento. Durísima. Estuvo linda porque estaba fea y estaría mejor si estuviera peor. Arriba al norte, Artigas. 9 horas de viaje, mucha cerrazón, 640 kilómetros, pero contento de estar acá y vendríamos de nuevo. No se explica. Esto no se explica. Barceló, Pablo, Maldonado. Tremendas bajadas, donde no podías tocar un freno, la tirabas con el cambio en primera apagada y bueno, ya lo que Dios quiera, ¿no? Y bueno, yo sé, es una pasión, venimos a sufrirla. Somos gente que no sé qué nos falta algo. Y venimos, nos descargamos, se ve la semana, todo. Y le gusta sufrir.